Bueno, hoy día estamos celebrando el Día de la Marina Mercante acá en nuestra nave Bronco. Se celebra 205 años de la creación de la Marina Mercante y quiero desearles muchas felicidades de todo el equipo de SMT y confiar que trabajando en equipo lograremos todos los objetivos que nos estamos proponiendo. El Día de la Marina Mercante para SMT es un día de conmemoración. Un día que se siente propio, más allá de un día del trabajador. Es un día que los trabajadores sienten que son partícipes de, son parte de la compañía, y conmemorarlo y reconocerles, hacerles un reconocimiento, un cariñito para ellos, también es fundamental debido al acercamiento que podemos tener con toda la tripulación. Yo creo que al día de hoy, el celebrar sobre 200 años el Día de la Marina Mercante, es una fecha súper importante, considerando que gran parte de Chile es mar y nuestra gente inserta en este mundo hace crecer el país y la región. La naviera SMT y los embarcados en general en la compañía son más del 30% de nuestra dotación, por lo tanto no podíamos no estar presentes en este momento, y aprovechamos la oportunidad de reconocer distintos valores que tenemos como Fiordo Austral. Persona que los alimenta, la que les hace el cariño al estómago y los hace sentirse en casa estando en el barco. Así que cada hoy que está rico, hoy ese olorcito, para mí es muy satisfactorio y me da mucho cariño atender a los chiquillos y se hace familia. Bueno, compañeros, he formado harta gente, aunque no tengo muchos años de experiencia, igual han pasado harta gente conmigo y se han formado como marinos. Ahora mismo me dieron un par de premios de mis muchachos y lo llevo contento y dárselo a ellos. Y ya llevo tanto tiempo que esto ya pasa a ser como mi profesión y es linda, la verdad, que tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja grande es estar lejos de la familia y la ventaja mayor es poder darle la estabilidad que representa el trabajar en este rubro. Eso. A SMT llegué aproximadamente hace 2 años y medio atrás. Anteriormente hacía relevo en esta misma empresa y condiciones que la empresa me pidió mi servicio, me quedé con ellos. Y hasta el momento me he mantenido en el barco Guayatire y en varios barcos más. Trabajar en una embarcación es como cumplir algún sueño y lograr metas que personalmente se han puesto durante el tiempo. Todos somos importantes acá a bordo, todos, absolutamente todos. Todos cumplimos una función. Igual sorprendido por el reconocimiento, no me lo esperaba, que estuvo bien lindo y nada, seguir nomás en esto, a conciencia, trabajando y apoyando a que esto siga avanzando. Muy agradecida de la empresa en realidad. Estoy muy orgullosa de ser parte de SMT.